Cabalgaron al 18º encuentro de capitanes de Almadraba. Hoy toca hacer el pregón, a continuación va a ser la exposición de unas almadrabas y después un homenaje a tres magníficos almadraberos, compañeros que siempre están con nosotros: José Luis González, Sebastián Ortuza y Ali Buanani. Paso a presentar a Rafael Salgado, que fue el último pregonero. Y va a presentar a Begoña, que este año es la responsable del pregón. Begoña Flores, muy conocida, ¿no? Y sobre todo nos va a hablar de la vivencia que tuvo con su padre en las Almadrabas. Ilustrísimo señor alcalde, Corporación Municipal, señor presidente de la Asociación Tunustino. Buenas tardes, amigos y amigas, amantes del atún y del buen vino. Hasta hoy, el privilegio de hablaros de atunes había recaído en un economista, un periodista y un jardinero. Como podréis comprobar, profesiones todas muy relacionadas con la mar y con la almadraba. Pero para este cuarto pregón atunero, vamos a cambiar las tornas. Y en esta ocasión sí nos va a hablar de este milenario arte de pesca, alguien que lo ha vivido desde muy dentro. Begoña Flores Regalado es la tercera de cuatro hermanos e hija del mítico capitán de almadraba isleño, Ramón Flores Oliver. Begoña es una mujer que lleva más de 30 años dedicada al mundo del periodismo y las telecomunicaciones. Y buena cuenta de ello, da su paso por Radio Isla Cristina, Radio Barbate, Cadena Ser de Cádiz, Tal Como Somos, Cántame y numerosos programas de Canal Sur, Tiempo al Tiempo en Televisión Española, en Antena 3 con Alonso Caparrós y más recientemente colaborando con el periódico La Higuerita, Wii Televisión y como locutora y presentadora de la Radio Televisión de Cartaya. Pues como digo, esta excelente profesional de la comunicación seguro que echará hoy la vista atrás y es posible que nos hable de sus primeros pinitos como locutora cuando se grababa en aquel viejo radiocasé impostando su propia voz o entrevistando a alguno de sus hermanos. Igual nos confiesa su frustrada vocación de ventrílocua con su inseparable doña Rogelia, aquella que descabezó un día en casa de su íntimo amigo Natalio. Los recuerdos de Barbate, la línea de esa casa en el Real de la Almadraba, con ese largo pasillo y de las eternas tardes de verano en la que no se podía salir de casa hasta las 6 de la tarde. Las carreras con las aletas de nadar, el gigantesco globo de Polaroid que su padre rescató frente a las costas de Gibraltar, las torrijas, el anuncio de Radio Algeciras de leche La Polesa y la insustituible cena de todos los días en el blanco y negro. De eso y mucho más, creo que nos hablará hoy Begoña. La visión de una hija de capitán de almadraba, aquella que correteaba por el patio de los ricos, pero con una vida nómada, a caballo entre dos ciudades y a veces tres, si había temporadas de revés: su Isla Cristina, Barbate y La Línea. Tres colegios, tres casas, tres grupos de amigos, en definitiva, tres vidas en todas y en ninguna parte a la vez. Begoña, estamos todos ansiosos que nos relates tu visión de este cautivador e incomparable mundo del almadraba. Buenas tardes, qué bonito. Me has recordado muchas cosas. Algunas no las incluyo en el pregón, claro, es un pregón cortito, ¿vale? Bueno. Tengo muchas páginas, pero no os asustéis. Es que con la presbicia he puesto el tamaño de letra número 18 y me da mucho folio. Pero, cortito,
Bueno, buenas tardes, autoridades municipales. Buenas tardes también a todos los que me estáis acompañando. Muchos me han excusado por el día, por estar fuera, como Antonio Aguilera Nieves, como don Héctor Castillo Figueroa, que está en Miami y hace un rato me ha mandado un WhatsApp que no podía estar. Mucha gente, Rafael López Ortega. Buenas tardes también a la asociación. Bueno, aquí me encuentro intentando escribir este pregón del atún, que este año, en su cuarta edición, me toca a mí pregonar o exaltar o ensaltar, y contenta estoy de protagonizar de alguna manera estas jornadas en las que mi padre, ya ausente, participó desde el primer año en un encuentro que, ¿quién lo iba a decir?, este año cumple la mayoría de edad. Lo primero que se me viene a la cabeza de los cientos y cientos de recuerdos, de vivencias, de sentimientos, de olores, de sabores y de todo lo que tiene que ver con el atún, esa palabra tan repetida a lo largo de mis 50 años de vida, es que no hay un buen atún que se precie si no hay una almadraba. Y no hay almadraba sin familia almadrabera. Por lo tanto, y dadas mis primeras décadas de vida residiendo en consorcios reales almadraberos, es inevitable que en este pregón del atún yo tenga como hilo conductor, inevitablemente, a mi propia familia almadrabera. La familia del capitán, que cada año acompañábamos a mi padre, Ramón, a esa travesía hasta tierras de Barbate para preparar en este ritual de febrero todas las herramientas necesarias para dar la bienvenida, como siempre, en el mes de abril, al tan esperado atún de temporada. Y al contrario de lo que algunos puedan esperar, pues no se trata de un pregón gastronómico. Yo no soy chef ni soy restauradora, soy simplemente almadrabera, almadrabera de cuna. Y por lo tanto voy a contarles todo lo que me sale del corazón relacionado con el atún. Ahora abro la caja de mi memoria, acabo de abrir el canasto, está llena de cachivaches, de vivencias que aún huelen a salmuera y a ese olor no muy agradable a atún cocido de las fábricas, que ahora daría lo que no tengo con tal de volver a recordarlo y a vivirlo. Me crié entre cajas, chismes y bultos que no eran más que el equipaje de medio año y algunos enseres personales domésticos, como menaje de cocina, ajuar de cama, electrodomésticos. Con los años fuimos incluyendo novedades, pero también con los años fuimos llevando prácticamente la ropa, ya que temporada tras temporada se iba comprando otro televisor, otros enseres para amueblar mi casa del consorcio, sin tener que desvestir la de Isla Cristina. Cada año, nada más pasar la fiesta de los Reyes Magos, mi casa de la calle Emiliano Cabot se iba llenando de cajas de cartón vacías. Mi padre hacía la ruta por los comercios y no era fácil, pues cada febrero eran casi 80 familias las que repetían la misma escena que nosotros. Ese era el primer síntoma que anunciaba la marcha inminente a la almadraba, a la pesca del atún. Mi casa olía a cartón y a esas pelusillas que soltaban las cuerdas bastas con las que mi padre amarraba los chismes, los bultos, muy apretados para que luego pudieran custodiar todo lo guardado en el camión de los chismes. Harta de repetir la misma operación año tras año, mi madre, Manolita, tuvo la brillante idea un año de escribir con rotulador grueso lo que incluían las cajas: ropa de la mar, ropa de invierno, ropa de verano, libros del colegio, sábanas, y así una larga lista que completaba y satisfacía nuestra estancia en la almadraba de Zahara de los Atunes. Claro que cuando llegábamos a Barbate, siempre quedaba alguna caja que se había olvidado escribir, y lo primero que queríamos estaba en la caja que no tenía escrito nada, y al final se formaba el laberinto. Otro de los detalles que nos decían que en breve nos marcharíamos era el canasto que cada año mi padre compraba.
para meter su costo diario en la mar. Siempre era el mismo modelo. Cuando yo lo veía entrar, primeros de febrero, finales de enero, enseguida quería verlo, le decía, a ver, papá, que voy al canasto, y se enfadaba mucho. Decía, pero bueno, si es el mismo de todos los años, pero nuevo, ¿qué vas a ver? Yo era curiosísima. Él se encargaba de ponerle en la parte de abajo dos tablitas para que al ponerlo en la cubierta del barco no rozara directamente y se mojara. Era uno de sus elementos más preciados en la almadraba, junto a su gorra y su silbato. La marcha a Barbate la hacíamos en uno de los autobuses que la empresa de los Crespos disponían para los trabajadores, aunque posteriormente la empresa puso al capitán una furgoneta pequeña para ir más cómodos. Y como era un coche solo para nosotros, mis padres decidían a qué hora salíamos. Lo hacíamos casi siempre de madrugada, pues eran casi 6 horas de camino, por los pueblos, por todos los pueblos. Y cuando íbamos a la altura de Gibraleón ya estábamos preguntando si faltaba mucho para llegar. Echábamos un sueño y cuando despertábamos, curiosamente, casi siempre lo hacíamos en Puerto Real, y nos llevábamos una inmensa alegría por lo poquito que faltaba. Ya en el destino y hechos un trapo por el viaje, no había tiempo para descansar. Esas cajas que días antes habíamos llenado de cosas, había que ir abriéndolas corriendo contrarreloj para preparar y colocar todo. Iban llenas de objetos, de enseres, pero sobre todo iban cargadas de ilusión. La ilusión por cómo se presentaría la temporada del atún, ese pescado azul y de gran tamaño que era el responsable de tantas idas y venidas en nuestras vidas durante toda una vida. Nuestra casa estaba situada arriba de la fábrica, en el patio de los ricos. Tenía 4 dormitorios, 7 ventanas mirando al río viejo y 2 cuartos de baño, todo ello frente al río y detrás la playa. Todo un privilegio frente al patio de las moscas, que tenían letrinas compartidas y que a mí me impresionaba mucho cuando me colaba en algún patio a ver, a curiosear una letrina, me miraba y observaba ese agujero negro intentando saber a dónde conducía lo que allí se hacía. La acogida por parte de los vecinos del patio era muy entrañable, vivían familias de Barbate todo el año. Entonces, cuando nos veían llegar, pues esperaban con alegría nuestro regreso para alegrar un poco el ambiente apagado y triste del verano, del invierno. Nos recibían diciéndonos, ya están aquí los almadraberos, ya está aquí el verano. El lunes era siempre el primer día en que daba comienzo los preparativos para calar la almadraba, pero era también el día en que entrábamos en el Colegio Generalísimo Franco después de 8 meses. Yo volvía, como siempre, tímida y expectante por cómo me iban a recibir mis compañeros, que, por cierto, ya sabían que por febrero siempre me incorporaba al curso. Para llegar al Colegio Generalísimo había que pasar por la fábrica de Aniceto Ramírez, o lo que es lo mismo, la fábrica del Rey de Oros. Nos cruzábamos con las mujeres vestidas con batas azules que se dirigían a la fábrica a trabajar, y dependiendo de en qué punto del recorrido la viéramos, sabíamos o no si llegábamos tarde al colegio. Y así comenzábamos nuestra vida un año más en la almadraba, en una temporada que, según lloviera, hiciera frío, viento, se presentaría abundante o escasa de atunes. Con la previa bendición de los elementos de la almadraba, comenzaba el ritmo en mi casa y en casa de todas las familias de almadraberos. Escuchaba a mi padre hablar con mi madre de las anclas, el copo, la rabera de fuera, la rabera de tierra, el vigilante, la sacá, las cadenas. Todo eso, elementos que se volvían protagonistas en las conversaciones entre ellos. Y mi padre siempre decía, antes de abril ya está todo en el agua y haciendo las primeras levantadas. ¿Verdad, Claudio? Desde entonces y hasta la segunda quincena de junio, el tema en mi casa también era viento del sur, una borrasquita buena que traiga pescado, cuando llovía. Con esta lluvia el agua está sucia,
a ver si viene una buena levantera y la limpia. Los ranas se han tirado a reconocer y no ven nada. Las aguas están turbias. Y así, esperando la primera gran levantada que siempre sucedía en el mes de mayo. Y entonces comenzaba en mi casa la cuenta de los atunes por unidades. Mis hermanos y yo preguntábamos, papá, ¿cuántos atunes llevamos ya? Y cuando mi madre, que llevaba la cuenta mejor que él, respondía, nosotros decíamos, ¿y más que barbate? ¿Y más que conil? ¿Y más que tarifa? Y en muchas ocasiones así era. Estoy muy emocionada. Bueno, antes, mucho antes de que llegaran los inesperados atuneros habitados por japoneses que fondeaban varios meses en la segunda barra del puerto, los atunes eran llevados en camiones hasta la fábrica del consorcio debajo de mi casa. Desde nuestra ventana del comedor, que era el mirador oficial de mi madre, se veían pasar los camiones despacitos cargados de atunes para descargar. Y a continuación, todo el chiquillerío almadrabero nos poníamos en la puerta de fábrica para intentar entrar. Todos queríamos ver cuando el camión descargaba, pero el guarda no nos dejaba entrar, pues era muy peligroso, pero cuando entre el numeroso grupo me veía a mí junto a mis hermanas, me decía, vosotras sí, que sois las niñas del capitán. Y entrábamos, claro. La fábrica era inmensa, tenía varios patios que nunca llegué a recorrer enteros. Se encontraban en ellos las mallas, las cadenas, todos esos elementos. También estaban las pilas de salazón enormes y profundas, ocupadas por los atunes cubiertos de sal gorda a la espera de ser vendidos o manipulados por las mujeres, muchas de ellas de almadraberos. En la fábrica, gran parte del techo estaba lleno de mojamas colgadas como si de una tienda de lámparas se tratara. El olor a salmuera se lo pueden ustedes imaginar. Todo eso era muy normal, eran elementos de la almadraba. Pero ese escenario duró poco, según mi edad, pues a finales de los 70 llegaron por primera vez los japoneses. Previamente a que esto sucediera, mis padres hablaban entre ellos sobre el cambio de destino de los atunes y hablaban de los japoneses. Y yo, en mi mente de niña, no podía imaginarme cómo podían venir unos japoneses a llevarse nuestros atunes, que con tanta ilusión y espectacularidad veíamos descargar en la fábrica. Los atunes, que eran el reclamo fundamental y los responsables de que cada 6 meses tuviéramos que cambiar de hogar y de lugar. En Barbate se empezaba a escuchar que no se podría comprar atún, que ya no habría atún de almadraba en el mercado, que el poco trabajo que había para las mujeres desaparecería. Pero sí, a finales de los 70 llegó el primer atunero, que se llamaba, para burla de muchos, el Chochu Maru. Durante los primeros años de la llegada de los japoneses, el puerto era un hervidero de gente que en sus coches se dirigían hasta allí simplemente para aparcar y ver de cerca un barco enorme, aunque lo que llamaba la atención era ver cómo pasaban el tiempo los japoneses. Se ponían a jugar al fútbol en la cubierta del barco, otros leían, otros limpiaban. Todo eso observado por los barbateños que íbamos en excursión a la segunda barra del puerto para ver a los pronto bautizados como los repetidos. Llegó la primera levantada de atunes destinada ya a los japoneses. Y si expectación provocó la llegada del atunero, más aún cuando veíamos embarcar los atunes del barco de la almadraba al mercante. Era tremendo, solo cogían los lomos, dejaban las vísceras, lo dejaban desprovisto, y la gente gritando, vociferando, con bolsas de plástico vacías en las manos, pidiendo aquello que ellos no querían. Con los años la expectación fue decreciendo y la indignación por la escasez de atún rojo en el mercado
fue volviéndose resignación, porque nada se podía hacer. La fábrica del Rey de Oros paró su actividad. El olor a conserva cocida dejó de impregnar las calles cercanas a la Chanca y el Zapal. Y las mujeres de las batas azules que veíamos cuando íbamos al colegio desaparecieron. Como también se cerró la ventana del comedor de mi casa, pues ya no pasaban camiones con atunes para la fábrica. Ya no había chiquillerío corriendo para intentar colarse. Ya no habría tampoco mujeres trabajando de noche en la fábrica de los Crespos. Se apagaron las luces. En las pilas se derritió la sal. Los atunes no volvieron nunca más. Y las mojamas del techo fueron descolgadas poco a poco para dar paso a los todavía ganchos oxidados. Las puertas grises correderas de la fábrica se quedaron entreabiertas. El escenario del consorcio almadrabero, que se divide todavía en varias fases y donde, por suerte, todavía la familia mantenemos la casa, que estaba en el patio de los ricos, se dividía en el patio de los ricos, puesto por los propios almadraberos, porque allí vivíamos los mandos, ¿no?, o los comandos de la almadraba. El patio de los ricos, el patio de las moscas, la calle ancha o las escaleras. Todas esas fases fue también testigo de mi primera comunión, donde yo recorrí todas las casas de los almadraberos entregando mi tradicional estampita, recibiendo como agradecimiento algo de dinerito. Por cierto, y hablando de dinerito, las hijas del capitán también recibíamos nuestro regalito el día antes de volver los almadraberos a Poniente. Me decían: Begoña, ven, que te voy a convidar. Y dependiendo de cómo había estado la temporada, las deshoras, la venta particular de voladores, bonitos, agujas y otros, así me daban. Así que yo también me sacaba mi liquidación. Liquidar. Qué mal me sonaba esa palabra. Y yo pensaba, vamos a ver, en mi edad de niña, yo decía, si cuando yo estoy viendo una película de acción del oeste y escucho que quieren liquidar al malo, que era matar, ¿cómo pueden los hombres liquidar y ponerse tan contentos? Yo no lo entendía. Cada año, en las vísperas de la partida de Barbate, los hombres salían de la oficina situada en la fábrica con una cartilla de cartón rosa chicle, donde desde el comienzo de la temporada se había anotado los anticipos o quincenas que cada uno de ellos había ido pidiendo según necesidad. Ese día, mi madre y todas nosotras nos entreteníamos desde nuestra ventana mirador y allí pasábamos la tarde viendo pasar a los hombres, mirando con detenimiento las anotaciones de la cartilla. Algunos con cara de contentos y otros un poquito más serios. Y así veíamos cómo se cerraba una temporada que normalmente finalizaba con un buen número de atún levantados y la satisfacción de un trabajo realizado, vuelta a casa y dinerito ahorrado. Me sentí muchas veces una privilegiada en el mundo almadrabero, pues algunas mañanas mi madre nos despertaba a los cuatro hermanos para ir a ver una levanta de atunes, sin previo aviso, sin decir nada la noche antes. Ellos se levantaban, la levantada no era muy temprano, no hacía viento, y cuando veían que no había viento, entonces mi madre nos despertaba y nos decía que nos íbamos a la mar. Así puede parecer extraño, raro, pero para mí era una cosa muy normal ir a ver una levantada atunes con mis hermanos, mis padres. Navegábamos una hora y media desde Barbate a Sahara de los Atunes y ya en la saca mi padre nos ubicaba un sitio para no molestar a los hombres mientras se copejeaba el atún. ¿Qué les puedo contar de esos momentos? El agua azul, verdosa, se iba convirtiendo poco a poco en marrón, rojiza, mientras mi padre hacía sonar el silbato ininterrumpidamente, pregonando al aire la regalía por la levantada abundante.
Entonces los hombres jalaban más fuerte y más rápido. Los barcos en forma de cerco se iban juntando cada vez más, lo que los atunes permitían, y entonces asomaban las primeras piezas coleteando, echando agua como una fuente en todas direcciones. Terminábamos todos empapados de vuelta a casa, sentados en los atunes repartidos por la cubierta del barco, tapados con una enorme lona gris y con la sensación de sosiego y con un movimiento de vaivén que me duraba varios días del barco. Con los años y la evolución, llegó a mi casa un día una emisora de 27 megahercios, una emisora de radio aficionado que se colgó en la pared del comedor en una repisa pintada en color celeste barco. Tan pronto como se colgó, se convirtió en el aparato más importante de mi casa, ya que mi padre hablaba a través de él con el vigilante dos veces al día para darle el parte de lo que había y según el movimiento del agua le decía o calculaba cuántos atunes podía haber mientras nosotros escuchábamos, poníamos el oído. Algunas veces sonaba regular, no se escuchaba, y nosotros mirábamos a mi padre a ver la cara que ponía, la alegría de... Y entonces cuando veíamos que le cambiaba la cara, se iba a la cama y no daba ni las buenas noches. Ya sabíamos que los espartes habían espantado los atunes. Otro de los elementos que entraron en mi casa fueron unos prismáticos. Los días de pesca poníamos la radio y escuchábamos a mi padre hablar con la fábrica, de una forma clandestina, claro. Entonces, cuando escuchábamos que iban a hacer la levantada a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde, cogíamos los prismáticos, nos íbamos a Sahara de los Atunes y allí, dentro del coche, con el coche aparcado en la playa, nos sorteábamos los prismáticos y hacíamos apuestas, hacíamos quinielas según viéramos los barcos juntos o menos juntos. Entre nosotros decíamos la cantidad de atunes que podían estar copejeando. Otro elemento significativo y hasta decorativo en mi casa colgaba de una simple puntilla la gorra de mi padre y el silbato con el que había creado un lenguaje de comunicación con el que daba órdenes y capitaneaba a toda esa plantilla de almadraderos. A pesar de eso, cada vez que había una levanta grande, mi padre siempre llegaba fónico a mi casa, a pesar de silbato. Y él se enfadaba mucho. Cuando llegaba a mi casa, yo le cogía el silbato, me ponía a hacerlo sonar, se enfadaba, yo no lo entendía. Con los años lo he comparado como si a un informático le coges el ordenador, era una cosa intocable. En los festivos, los almadraveros llevamos a Barbate la tradición de la quema de los juanillos, el 23 de junio. Las impulsoras fueron algunas mujeres de almadraveros. Poco a poco fue tomando auge con la colaboración del ayuntamiento hace ya casi 40 años. Tal ha sido la consolidación que desde hace años el día de San Juan es festivo en la almadraba. Y volviendo a hablar de elementos, en este canasto de mi padre llegaba siempre el primer trozo de atún de reparto, que era el tema de debate en mi casa. Uno lo quería en tomate, otro en cebollado, otro mechado. Yo lo quería siempre frito en adobo. Y mi madre decía, está bien ya, lo hago guisado con patata y comemos todo el mundo. Y se hacía lo que decía mi madre. Pero como todo en esta vida, con la rutina del atún diario, empezábamos a hacerle el fu, otra de atún, otra de atún. Nos veníamos y cuando estábamos en noviembre, ¡ay, qué ganas tengo de comer atún! Y eso es lo que sabemos todos que nos pasa. Bueno, pues yo le hacía el fu al atún, como a mis hermanas, supongo, pero nada que ver cuando veíamos colgado de una cuerda el corazón del atún oreándose para comerlo en tomate o a la plancha. ¡Qué rico! O los cubos llenos de sal gorda con una piedra que prensaba el ahijar. De eso nunca me he cansado. O sea, ni me cansaba ni me he cansado todavía. ¡Qué manjar! ¡Qué rico! Manjar como los que se elaboran hoy en día. Atún en cientos de formas y recetas con reminiscencias japonesas.
tatakis, chuchis, chachimi, tartar de atún, atún teriyaki, onigiri, makishuchi, salsa de soja, salsa machuchicha. Me recuerda la primera vez que yo escuché tarantelo en Barbate. Yo creí que era un baile griego, cuando yo era muy chica. En fin, una invasión oriental de cocina muy bienvenida, que se nos está dando la oportunidad de probar el atún rojo de numerosas maneras. Los restauradores, los chefs, se vuelcan en mimar el preciado atún rojo de Almadraba en todas las formas posibles. De lo que también va a originar que con el paso de los años, que el guiso de espineta de atún con patata, el pellejito en salsa, las orejas de atún, el atún mechao o simplemente en tomate y la mojama sin aceite se conviertan en platos gourmet. Con tantos platos japoneses nos estamos olvidando de lo nuestro. Porque tenemos una locura tremenda con lo oriental, que se nos está olvidando ya cómo se moja el pan. Todo eso está muy bien, la alternativa, la cocina japonesa, otras culturas, pero que no se nos olvide lo tradicional, nuestra cocina de siempre. De la misma forma que hablamos con cariño de las recetas de la abuela, que no desheredemos ni privemos a nuestros nietos de la cocina de cuchara, o lo que es lo mismo, del cuchareo. Yo nunca he visto a nadie chuparse los dedos cuando se come un tataki, pero sí lo he visto cuando se come atún en tomate. Por algo será. Tampoco he escuchado a nadie decir, vamos a reunirnos para hacer un sushi de atún. Yo escucho decir, vamos a reunirnos para hacer un guiso de atún, un guiso de pellejito, un guiso de espineta. Yo no escucho decir, vamos a hacer un sushi, vamos a reunirnos a la familia. Bueno, pues eso es lo que tiene que prevalecer también nuestra gastronomía popular. Y bueno, yo termino, he condensado mucho, acabo, me voy ya, pero del mismo modo que cerró para siempre mi padre este canasto el día que se jubiló, que fue el 2003, y que bueno, tiene mucha esencia porque viene de mi casa de Barbate, hace unos meses ha llegado, me lo trajo mi hermana Dani, pues yo lo he vuelto a abrir hoy. Lo he querido tener conmigo, el último canasto que mi padre usó, que trajo tantos olores y sabores. Todavía tiene el hule que le ponía debajo y las tablitas para que no rozara y para que no entrara el agua. Lo cierro el canasto. Y bueno, lo cierro, me llevo el agradecimiento vuestro. Os meto a todos aquí dentro por estar en este pregón, por acompañarme. Lo voy a poner en mi casa, en un sitio privilegiado. Muchas gracias, buenas noches y viva los barquitos de pan. Gracias. Solo una cosa. Bueno, he explicado el que es el canasto de mi padre, el suyo, y he querido traer esta pintura, que la pintó mi marido, Antonio Carmona. Son tres generaciones, mi padre, y no distinguís bien, pero quienes lo conozcan son iguales, mi cuñado Antonio Lozano y su hijo Antonio Lozano Flores. Tres generaciones que lo quería traer aquí conmigo. Gracias. Felicitar y dar las gracias a Begoña Flores. A mí me ha hecho recordar a Ramón Flores lo que era una almadraba antigua, cómo se capturaban los atunes, ¿no? Y yo con él pues tuve la suerte del privilegio de ir a Barbate y conectar con los grandes capitanes de almadraba. Era José Carmona, que era de Isla Cristina, que escalaba la almadraba de Conil, Vicente Zaragoza, pero todavía está dicharachero, la almadraba de Barbate, Ramón Flores, que era que calaba la almadraba de Zara de los Atunes, y José Fernández, el pelado, que calaba la almadraba de Tarifa, ¿no? Y luego en Isla Cristina, porque él siempre estaba trabajando en Marruecos, conocí
a Claudio Colomé, y siempre me ha recordado esta vivencia que desde que he ido, aparte de que me gusta mucho el atún, pues siempre las anécdotas que contaba Ramón Flores. Entonces Ramón Flores era muy dicharachero, como Begoña, siempre contaba un montón de anécdotas, ¿no? Y siempre me acuerdo que él me decía que cuando alcanzaban 1000 atunes, la empresa, los Crespo, le permitían que dieran para el personal dos o tres pescados, y cogía los más grandes, ¿no? Y él siempre me contaba la parte que más le gustaba, le decía a uno de los marineros: Quillo, tú hoy no vas a la mar, tú te quedas en el muelle. Cuando yo mande los atunes, me da igual que se pierda los morrillos, la barriga, ese, pero el pellejito de la cola blanca, que no se te pierda, ¿sabes? Bueno, esto es un pequeño detalle para Begoña. ¿Lo abro? Sí, claro. Por cierto, ahora que hablo del canasto, él siempre lleva el canasto, todos los años nuevo, pero siempre el mismo modelo. Los hombres se llevaban para su costo unas bolsas tipo de estas deportivas, como de lona, muy grandes. Y mi padre, que echaba la vista atrás, no tenía en cuenta nada, cuando llegaba a mi casa decía: hay que ver los hombres que van a la mar con las bolsas, con el costo, y cuando vienen de vuelta, que ya se han comido el costo, lo traen, pesan más, ahí echan los pesca pequeños para venderlos. A ver, no hacía falta, porque yo me hace mucha ilusión contar esto, que bueno, ha sido como un diario, no me ha costado escribirlo porque lo tenía todo en mi memoria, así que ya el hecho de estar aquí me da muchísima alegría y satisfacción que dar este cuarto pregón del atún. ¡Ay, qué bonito! Me ha visto abanicándome, que tengo mucha calor, ¿no? A ver. Gracias.